la relación directa con los usuarios de los productos de su compañía. Y un segundo dato, Graitech es la empresa, G-R-A-I-T-S, ahora lo podemos escribir en el chat. Y me parece que otro dato a resaltar, que ya supongo que lo va a explicar mejor, es que como no vive en la ciudad de París, que algo parecido a lo que pasa en Argentina, aunque no está acentuado, tiene un desarrollo cosmopolita bastante superior al que se da en otras regiones del país en Francia, tiene una relación con una cantidad de usuarios que quizás no estén tan lejos de la dinámica con que nos encontramos cotidianamente en Argentina, o estará menos lejos, digamos, que con una multinacional asentada en París y que tiene una década de uso de BIM. Así que por esos dos aspectos creo que la presentación de la experiencia que ella nos va a transmitir nos va a ser de gran utilidad. Creo que es importante que, bueno, como mencionó Emilia, los micrófonos están apagados porque si no, cualquiera que tiene inadvertidamente el micrófono abierto produce ruido y molesta al desarrollo de la conferencia, pero creo que va a ser muy útil y deseable que en la medida que quieran participar lo hagan y se larguen a hacer preguntas y que orientemos el contenido a los intereses de los que estamos ahora participando. Bueno, Emilce, adelante para vos. Te escuchamos. Listo, gracias. Voy a compartir mi pantalla primero. ¿Alcanzan a escucharme bien? Sí, se escucha bien. Listo, voy a alargar mi diaporama. Bueno, primeramente estoy feliz de encontrarme esta mañana, esta tarde para mí, con ustedes. Tengo una diferencia de 5 horas. Y verdaderamente me parece una simpática aventura de poder compartir mi experiencia en Francia. Me van a disculpar si tengo algunas palabras en francés que se me escapan. Me dicen si no entienden, espero que Mario pueda quizás traducir. Bueno, me llamo Emilce Liñó, ese es mi nombre de casada. Soy Ferreira, Emilce Ferreira en Argentina. Nací en Mendoza y hoy vivo en Toulouse, efectivamente es el sur de Francia. Toda mi formación la hice en Francia. El único diploma que tenía cuando salí de Argentina es el diploma de perito mercantil. Y en una primera parte de mi vida quería estar en todo lo que es la obra. Así que empecé a trabajar en Francia como... no sé cómo se dice, pero es el conductor de travaux. El conductor de travaux en Francia es el patrón de la obra, es el que toma las decisiones sobre cómo se va a construir. Y después pasé a elegir estas imágenes de InfraWorks para situarlos más o menos en lo que es mi trabajo hoy día. Y como decía, empecé en la obra. Después pasé a ser dibujante técnico y en ese proceso quise retomar mis estudios para ser ingeniero. Así que trabajo hoy día en la ingeniería después de haber pasado por todos esos caminos. Y en ese camino he visto Francia, vamos a decir, una especie de evolución. Y un día, en ese camino, estaba trabajando en una empresa haciendo mis cálculos, ¿no?, de lo más ordinario posible, y vi pasar un mail. Y en ese mail hablaban de un hospital. Eso fue en el año 2015. Un hospital que estaba construyéndose en París con el proceso BIM. Ese mail fue un,
fue un, ¿cómo puedo decirlo? Fue una pequeña, pequeño clic que me hizo cambiar la manera de ver las cosas. El BIM no sabía lo que era, Revit no lo conocía para nada. Y obviamente, como todas las personas al principio, hice la pequeña confusión de Revit y BIM es la misma cosa. Y ese día hubo un cambio y hubo un antes y un después. Ese día me di cuenta que me encantaba ese proceso, que me encantaba esa manera de funcionar. Y es eso lo que quiero hoy transmitirles. Ese pequeño cambio, porque yo conocí el antes y hoy estoy en el después. Y para eso me gustaría contarles por obras en donde estuve participando. Estuve participando en mi primera parte de la vida, antes del BIMA, en el subterráneo de la línea B en Toulouse. Son estaciones, en realidad. Estuve trabajando en las estaciones de subte en el momento de la construcción. En ese tiempo estaba en la transición entre la obra y el cabinet de estudio. El proceso en donde yo estaba consagrada es la síntesis. La síntesis, que en realidad es recuperar la estructura, ver todos los impactos de las reservaciones, de las canalizaciones que pasan en la estación. Como pueden imaginar, es un subterráneo, así que hablamos de tubos de ventilación importantes, hablamos de electricidad y de una estación a la otra, vaya, hay que seguir el proceso. En ese momento, el BIM todavía no estaba conocido ni aplicado en el sur de Francia y en el norte, no sé, yo por lo menos no estaba al tanto. Y el proceso era simple, era con planos y era terrible, era horrible. Los planos, una superposición de todo tipo de información y toda esa información en realidad que se pierde, toda esa información que pasa y repasa 10 veces en realidad. Errores. Errores de ejecución, por ejemplo, reservaciones que los obreros ponen al revés en la obra, aunque el plano estaba bien, los obreros lo ponen al revés. Bueno, ese fue mi antes, ¿no? Mi vida en la obra en Toulouse. Y después, ahora entro en la parte BIM, en la parte que nos interesa. Les presento otra obra en donde también estuve trabajando. Ahora, en esta obra yo estuve trabajando como ingeniero, desde el proceso del concurso. Colaboré con una empresa de ingeniería en la parte concurso. Los arquitectos tenían una maqueta, ya usaban Revit y son los mejores arquitectos del mercado en Toulouse. Las mejores obras son esos arquitectos que la tienen. El complejo que les presento se llama B612, inspirado de uno de los planetas del Principito. En donde vivo está Airbus y todo lo que está relacionado con el desarrollo de los aviones, con el desarrollo de la tecnología espacial, está en esta zona. El edificio que ven en la imagen, lo voy a pasar a la parte arquitectura, pertenece al Aerospace. En realidad es una asociación de centros científicos. Para explicarles el edificio, tenemos una zona de laboratorios. Imagínense, es un gran local de 10 metros de altura, en donde se hacen
se hace un test de reacción de motor para los diferentes aviones y otro tipo de tecnologías que han sido desarrolladas o que están desarrollándose en Toulouse. Tuve esa oportunidad de participar y ver lo que es un edificio que sale completamente del ordinario de la habitación o de las oficinas. La problemática, o la problemática de este edificio con respecto al BIM es que los arquitectos estaban listos para salir con la maqueta, presentaron su mercado con una maqueta, pero las empresas de concepción, no solamente en estructura, pero también todo lo que es la parte fluidos, no estaban listas. No estaban ni formados, no estaban ni siquiera equipados para seguir ese proceso. En Francia, hay un corte entre lo que es la parte concepción y la parte ejecución. Hay un mercado. Cuando las empresas largan lo que le llaman un llamado, un appel d'offres, es un llamado a empresas para la construcción, presentan la información, los planos, los diferentes documentos, y a partir de ahí las empresas se presentan, preparan su propia propuesta, su propio documento y después el cliente elige quién va a construir. Todo lo que es la concepción se pierde en ese momento. Las empresas de construcción empiezan de cero. Empiezan una nueva concepción, es una concepción de ejecución. Y son esas empresas que deben cuando el cliente lo pide, son las empresas de construcción que tienen por obligación de presentar una maqueta. Y entonces, para esta obra, como nadie estaba listo, como las empresas, los gabinetes de ingeniería no estaban listos para eso, los arquitectos presentaron su maqueta e hicieron todo el resto solos. En la parte de ejecución, la empresa de construcción no quiso usar la maqueta por la misma razón, ¿eh? La razón, no estamos listos, estamos hablando de una obra del año 2016 que se terminó en 2018. Y para mí es algo reciente, ¿no? Es algo nuevo y sin embargo no se pudo usar el proceso BIM porque las empresas no estaban listas. Y esta es mi otro proyecto cuando terminé el proyecto B612, pensé que nunca más iba a tocar un gran proyecto, y sin embargo no. Tuve la oportunidad de participar con el equipo eFalla para la construcción de Ariane 6. Le voy a pasar un pequeño video para que puedan ver lo que es. Corto el volumen porque hay una pequeña música. Ariane 6 en realidad es lo que se está construyendo, se está terminando de construir en Kourou, en la Guyana francesa. Como pueden ver los diferentes edificios. Lo que ven en la imagen es la zona donde se va a poner el cohete, la fusée. Después la van a trasladar desde ese edificio, lo van a trasladar hacia su posición de lanzamiento. Todo eso ha sido hecho en maqueta. Usaron para la parte metálica, voy a bajar completamente el volumen, usaron la tecla.
El resto fue hecho con Revit en la versión 2015. No solamente, y la problemática de Ariana es que todos esos edificios que se pueden ver salir de tierra están conectados subterráneamente con la plataforma de tierra. El Massif Carnot, ese edificio que ven en la imagen, está completamente enterrado. No sé cuál es la traducción en francés, pero en realidad lo que se pueden ver es las chimeneas por donde van a salir los gases y todo lo que llega, todos los fluidos que llegan de los diferentes edificios están enterrados. Esa maqueta, la maqueta de esa obra, soy yo que la hice. Le juro que fue una aventura sin igual. Y la versión 2015, el objetivo era trabajar todo lo que es la síntesis. Y la problemática estaba ahí. Termino de pasar el video, porque quiero que vean, ahí lo ven en parte exterior. Después, encima de ese edificio, va a venir la fusée. Lo que trato de mostrar es también que todo lo que se ve es la parte ingeniería civil. Después de la ingeniería civil, ¿no? Tenemos vamos a decir, un bloque BIM, ingeniería civil, pero hay otro bloque que es la fusée. Y todo lo que es el resto de la estructura del proyecto. A ver si puedo pasar a mi próxima diapo. No, perdí. Este video es nada más que para ver, es correcto, ¿no? Es para ver si no haces el otro. Me disculpan, lo perdí, perdí en mi video. No estoy acostumbrada a lo que es la parte. No, sigue siendo el mismo. Lo que quiero mostrarles simplemente lo que es la parte enterrada de la obra. Voy a ver si logro. No, bueno, no importa. Sigo porque si no, me paro un segundo para contarles entonces. Emilce, ¿Sí? acá Germán tiene una consulta. Pregunta Sí, si acá en el chat dice si la maqueta es igual al modelo BIM, cuando te referís a maqueta. Ah, sí, lo siento. Es verdad que me he acostumbrado a hablar, me he acostumbrado a hablar en francés y acá en Francia el modelo efectivamente se lo llama maqueta. Pero efectivamente es el modelo, sí. Sí. Y no alcanzo a encontrar mi idea, lo siento. Quería Lo que se me ocurre, mostrarle. si querés, es dejar de compartir pantalla un minuto y lo buscás en tu computadora, si querés, si lo tenés a mano. Si no, seguimos. Sí, lo tengo. El tema es que lo voy a ver si en realidad se empiezan igual. Empiezan igual estos dos videos. Eso lo saqué de YouTube, ¿eh? Sí, no, nada de lo que muestro en este. Creo que puse el mismo en realidad. Sí. Soy yo que me he equivocado en mi historia. Está, lo voy a buscar un segundo. Mientras alguno tiene alguna otra consulta, puesto que estamos, mientras buscamos. Los paso, ya lo encontré. Es la obra que se ve enterrada en realidad. Es por eso que quería mostrárselo simplemente, ¿no? Sí, ahora estamos viendo del PowerPoint, no sé vos.
Si estás, ¿estás en YouTube? No, tengo ese video, disculpa. ¿Están viendo el PowerPoint? Porque debe ser que no compartí. Claro, ahora no estás compartiendo esa ventana. Si tenés otra abierta, tenés que elegirla. Sí. Ahí está. ¿Qué es lo que ven? El video. Sí, el video. Okay. Bien. Bueno, le voy a bajar el sonido antes de que lo vuelva loco. Es bastante impresionante. Emil, se me parece que algo interesante sería entender cuál es la relación entre el trabajo que vos describís que hiciste, que es hacer el modelo BIM de toda esa instalación. Eso es lo que quiero. Los participantes, o sea, ¿para quién estabas trabajando vos y qué uso se le daba al modelo? ¿Quiénes que, si salían planos, si salían cómputos, si salían autorizaciones municipales? Es decir, ¿cuáles eran los usos y la forma en que interactuabas vos como responsable del modelo y todos los participantes de la obra? Bueno, lo que quería decirles con esta historia de video es simplemente que para que observen cada estructura es un modelo. Revito 2015 es el software que se usó para ese proyecto a pedido del Centro Nacional de Estudios Espaciales. Únicamente para la parte metálica, el software es Tecla. Después, todo lo que se tenía que lograr de todo ese proceso, en primer lugar, es la síntesis. Como les dije al principio, todos esos edificios están conectados de una manera subterránea. ¿Por qué? Porque todos llegan a la parte central, que es lo que se ve en la imagen. Para que se den una idea, tenemos 300 metros de longitud, de largo de esa estructura. Y como el objetivo era eso, la empresa que pide entonces es el Centro Nacional de Estudios Espaciales, la empresa que construye ese fallo, debían el modelo y los planos que tenían que salir del modelo. Hubo varias dificultades de organización en este proceso porque la empresa, el cliente quería verdaderamente aplicar. Un proceso BIM completo, pero igual que para los otros. ¿Me escucha? Yo estoy escuchando cortado. ¿Mario? Sí, se escucha cortado, casi no se escucha. Se empezó a perder recién. Sí, fue recién justo. ¿Puedes repetir lo último de Milce? Haciendo un pequeño resumen, tenemos entonces el cliente es el Centro Nacional de Estudios Espaciales, el que construye el fallo. Estamos todos con modelos. Más o menos, ¿cómo decir? A punto. ¿Por qué? Porque teníamos modelos de equipos que recién empezaban con Revit. Y cuando es el inicio en una empresa, hay muchos errores. Hay muchos errores que se cometen. El pedido era claro, teníamos que sacar los planos de los modelos y teníamos sobre todo que lograr la síntesis, es decir, la detección de clash. Me avisan si no me escuchan, yo no alcanzo a saber. La detección de clash. Así que los software que se eligieron eran Revit 2015, Navisworks, Tecla para la parte metálica y
La única cosa que no se pudo hacer es sacar todo lo que es los aceros de la estructura. ¿Por qué? Porque como lo pudieron ver en el video, es una estructura que sale del ordinario. Revito no está equipado para eso. Y las empresas decidieron trabajar simplemente con AutoCAD para estar seguros de hacer las cosas en el tiempo, ¿no? La otra cosa que puedo decirles de eso es que la importancia del BIM Manager, la importancia del BIM Manager en ese proyecto es importante. No había uno solo, había un equipo de BIM Management. Y yo estaba en el equipo BIM Management, síntesis en realidad, porque hacíamos los dos. Y pienso que el error que se cometió en ese proyecto es simplemente, voy a volver a mi diapo. Tenés que volver a compartir la pantalla del PowerPoint. Ok, estoy haciendo lío. Sí, no, está bien. Y acá, mientras haces eso, Bruno hace una consulta. Si la misma empresa para la que trabajaste capacitó en el modelado o si lo hiciste de manera externa. Lo hice, o sea, les cuento. Lo hice en el momento que les dije que había encontrado el BIM. Yo estaba como ingeniero y hacía mis modelos en robot. Robot es el software de Autodesk. Y decidí que iba a aprender a usar Revit. Así que aprendí. Aprendí haciendo proyectos, me lancé, digamos, de alguna manera sola. Porque cuando estás trabajando no podés hacer curso al mismo tiempo, es un poco complicado, lo había hecho ya y ya estaba cansada, así que me lancé sola, efectivamente. Tuve la oportunidad de participar a pequeños proyectos, entre tanto. Empecé en el 2015, sí, por ahí en 2015 con Revit y este proyecto, me lanzaron a este proyecto en el 2016, en septiembre del 2016, y para contarles simplemente, yo llegué un día martes y el viernes tenía que presentar la maqueta para la síntesis, porque como en todos los proyectos estamos siempre atrasados, así que ¿alcanzan a ver mi PowerPoint? Sí. Ok. Así que no, ese proyecto en lo que es el proceso BIM es el que más es el que me marcó, ¿eh? ¿Por qué? Porque entendí que hay muchas cosas todavía a hacer. La fuerza está, y justamente es por eso que la siguiente diapositiva, no sé si tienen más dudas con respecto a Kourou, podemos hablar un poco más al final, pero la siguiente diapositiva en realidad es la política de Francia hoy día con respecto al BIM. Hay muchas cosas que son interesantes, hay muchas cosas a decir con respecto a eso. Y lo más interesante es que en Francia el BIM no es obligatorio. Y no es obligatorio simplemente porque las empresas pidieron al gobierno que no lo sea. Que espere. Si tiene que ser obligatorio, que espere. ¿Por qué? Porque nos estamos todos formando, estamos todos haciendo nuestras primeras pruebas. Hay proyectos que salen en BIM, pero cuando decimos BIM, tenemos que pensar también que es un proceso y como ese proceso es el centro, son los seres humanos. Y lo que yo observo es que los seres humanos no siempre están dispuestos, no siempre están listos para eso.
Y es por eso que el gobierno lanzó el plan de transición numérica en el bâtiment, en la construcción. Empezó en el año 2015, vamos a decir al mismo tiempo que yo empecé con el BIM. Empezaron y la idea es que en el 2013 o 14 hicieron una construcción con el proceso tradicional y cuando lanzaron el plan decidieron reconstruir esa obra de manera virtual. Así que llamaron a diferentes participantes de la construcción, los llamaron para que rehagan todo el proceso. Y en el año 2018, al final del año 2018, lanzaron los primeros resultados de ese trabajo de 2 años. Uno de nuestros clientes participó a ese proceso, a ese trabajo de equipo. Y lo interesante del eslogan, en realidad, del plan de transición numérica es convencer y dar ganas. Ese es el objetivo. Hoy día es lo que está pasando en Francia. Hoy día yo soy parte, vamos a decir, de ese, ¿cómo se dice? De esa fuerza, de esa línea que quiere el gobierno poner en la construcción. Dar a los edificios una cierta inteligencia. Pueden consultar eso en línea. Es abierto a todo público. Uno de los resultados de ese estudio es una plataforma llamada Croquis, que es una plataforma de trabajo para BIM, gratuita. No la he probado, he ido, me he conectado, sé que funciona en grandes líneas, pero vamos a decir que es nada más para hacer un depósito de planos y de modelos. ¿Y por qué? Porque la política de Francia es que el BIM es para todos y vamos a decir que estamos en la idea del Open BIM. Y me parece una buena política. Estoy del lado de los editores de software. Supuestamente tengo que vender los productos, pero personalmente cumplo mi acto de venta, no hay ningún problema, pero personalmente creo que efectivamente el BIM tiene que ser abierto para todos. La otra cosa que salió interesante de este trabajo es la convención BIM. La convención BIM es el protocolo, no sé cómo lo podemos llamar, es un documento en realidad donde páginas y páginas de la descripción cómo se debe trabajar en un proyecto. Y hay una idea general justamente para ayudar a las diferentes empresas a entrar en este proceso sin miedo, sin miedo y sobre todo sin invertir mucho, mucho capital, ¿eh? Porque hay pequeñas empresas de construcción de 2 o 3 personas y los software hoy día que están dedicados al BIM tienen un precio un poco caro. Otra cosa que hay interesante en eso es una encuesta. Es una encuesta, cada año van haciendo la misma encuesta. Para mostrar cómo va la evolución de Francia en este proceso. Ponen en realidad en la primera, para yo les leo un poco el gráfico, la primera encuesta fue en el año 16, está en rojo, la segunda en azul, la tercera está en verde. Y la idea la pregunta, ¿eh? Que le hacen a las empresas, más o menos fueron 1.200 empresas.
La pregunta es si consideran que tienen suficientes conocimientos del BIM. Va, el oui y el no. Y les juro que el resultado me sorprende todavía, porque quiere decir que hoy día, en el mes de marzo del 2018, hay 65% de empresas que han pasado la encuesta, que consideran que no están suficientemente informados, que no conocen suficiente el BIM. Se mejora con respecto a los años precedentes, pero todavía hay muchas cosas para hacer. Yo me quedé un poco sorprendida de eso, yo pensaba que era mucho más avanzado, pero creo que nos queda un largo camino todavía. Y acá es quién aplica ese proceso, igual, ¿eh? El código de colores es el mismo. ¿Quién aplica ese proceso hoy día en sus proyectos de construcción? Va. Pueden ver el avance. Y hoy día estamos a una cierta igualdad, y eso me pareció sumamente positivo a visualizar. Esos son los resultados de esta encuesta, si les interesa, va, como les digo, está en línea. Eso lo voy a pasar porque creo que va a ser un poquito largo. Hoy les pensaba hablar de lo que yo hago con Gretec. Le voy a pasar mi pequeño video. Y después les cuento lo que hago en Gretec. Y no tengo ganas de que me escuchen hablar en francés. En realidad, ese pequeño video es algo que yo presento en el momento de mi formación, porque hoy doy formaciones a las personas que quieren ingresar en este universo de BIM, ¿verdad? Estoy usando la parte analítica de Revit para poderlo pasar a robot. ¿Por qué? Porque Gretec es un editor de software dedicado al cálculo de estructura en un primer momento. Y en ese histórico tiene un cierto monopolio en Francia. Uno de los software conocidos acá en Francia de Gretec es Advanced Design. Y yo pienso que si conocen los productos de Autodesk, es Advanced Steel que quizás conoce. Ese producto nació en Gretec. Es un producto que fue vendido a Autodesk hace 5 años, más o menos. Acá lo que hago es simplemente, va a hacer un cálculo con robot. Y voy a pasar los resultados de ese cálculo a Revit. Y en realidad va a tomar nada más que un ejemplo de esa columna, de esa barra que estoy mostrando. Las personas que vienen a vernos, en realidad, vienen sin tener una idea clara de lo que es el BIM. Y como yo al principio de mi historia, confunden Revit y BIM. Piensan que Revit puede hacer todo. Y casi hay cosas interesantes para hacer. Acá recupero esas informaciones, mis resultados de cálculo, para poder utilizar un plugin que ha sido editado por Gretec, porque otro producto de Gretec, Advanced Concrete, que era un producto dedicado a todo lo que es los aceros de la construcción, Autodesk lo compró y lo paró en el año 2017. Era muy usado en Francia. Y hoy día no saben bien nuestros clientes que estaban acostumbrados a usarlo, no saben bien de qué lado correr. Así que Gretec hace todo lo posible para
para ayudarlos de alguna manera, facilitarles la vida. Ese es el producto Gretec. Ese es el plugin que está en plena evolución. Acá recupero mis resultados directamente desde Revit para poder hacer para poder armar mi columna y después poder hacer mis planos. También puedo mandar eso a Excel. Aunque si hay personas que están acostumbradas a trabajar con Excel para todo lo que es el tratamiento de datos, estamos desarrollando la link es una liaison dinámica en realidad entre Revit y Excel, porque supongo que saben que el transfer que se hace con Revit no es dinámico. Nosotros, en cambio, lo hacemos dinámico, hacemos idas y vueltas con sincronización entre Excel y Revit. Y acá hago mis cálculos, puedo verificar mi columna. Puedo verificar mi columna, veo mis resultados y puedo obtener después mis aceros de manera en tres dimensiones directamente en Revit. Y para el paso siguiente es los planos. Después, lo que muestro en este video es simplemente que lo mando a los software de cálculo. Son unas pequeñas calculadoras en realidad que tiene en la línea de productos de Gretec para verificar o si los ingenieros quieren seguir su trabajo de otra manera. Esa es mi vida hoy día y eso es lo que hoy día la mayor parte de los gabinetes de ingeniería buscan. Porque hasta ahora lo que se ve o lo que las personas creen es que todo lo que es BIM es nada más que para los arquitectos. Así que los ingenieros, los dibujantes van de a poco. Están como, son los últimos que se despiertan en eso. Y he descubierto hace poco que los arquitectos en Francia hay algunos que todavía utilizan el lápiz. Que no les interesa, no les interesa para nada pasar a ese tipo de software. Pero bueno, hay un poco de todo en esta historia. Yo sé que la mayor parte de las personas con las que comparto mi día en estos últimos 15 meses es el descubrimiento, es un poco saber que van a pasar mucho tiempo para aprender, que el proceso es muy interesante, pero que el tiempo es el mismo que cuando lo hacían con AutoCAD. Así que hoy considero que hay mucha gente que... Ahí lo pasé a la plataforma BIM 360 de Autodesk. Hay muchas personas en realidad que no tienen ganas de ir, porque consideran que van a pasar mucho, mucho, mucho tiempo para aprender a usar todo ese sistema, para aprender a usar todos los software, y que los tiempos de la construcción son cada vez más cortos. Y les cuesta aceptar que tienen que invertir, o sea, no le alcanzan a ver en realidad el objetivo final. Así que, bueno, yo paso una parte de mi tiempo a, no a convencerlos, pero a darles gana. A darles gana a considerar que efectivamente tienen razón. Yo lo que acabo de hacer en este video los sorprende. No sé qué es lo que ustedes piensan, pero yo sé que ese tipo de manipulación, las personas con las que estoy los sorprende, les encanta. Salud. Escucho a alguien. Gracias. Estando, ¿verdad?
No sé, el micrófono. O por lo menos sé que no estoy hablando al aire. Y todo ese proceso les encanta, pero vuelvo a ese punto real, al tierra a tierra, y es que cuando llega un proyecto, ya estamos atrasados, es lo que pasa en Francia, ¿no? Empezamos un proyecto, ya estamos atrasados una semana, es horrible, era para ayer en realidad. Y hay personas que han pasado 30 años de su vida laboral con AutoCAD y que hoy día les presentan un logiciel Revit y dice, está muy bien, pero no voy a ir, no puedo, es demasiado para mí. Y hay otros que les encanta. La semana pasada estuve dando un inicio de Dynamo y yo los vi, ¿eh? Yo empecé suavemente a llevarlos ahí y ahí se ve claramente la diferencia, cómo hay personas que enganchan directo y les parece un juego y hay otras que tardan horas para hacer un pequeño movimiento. Así que lo que sé de las personas que son BIM manager es que no se obliga a nadie. Hoy día lo que aconsejamos, y es un consejo que yo también doy, es ver en los equipos cuál es la persona que le gusta, que tiene una cierta facilidad, y esa persona la vamos a poner como motor. Y las otras les vamos a dar el tiempo, les vamos a dar el respeto, los vamos a dejar tranquilas y las vamos a llevar de a poco. Porque si no, los equipos no funcionan, hay conflictos humanos muy serios. Milce, fíjate una ¿sí? preguntita que te hace Bruno, que me parece interesante porque conozco también acá el universo de los ingenieros de estructuras y buena parte de lo que mencionaste tiene incumbencia sobre todo para el sector de ingeniería de estructuras y documentación de encofrados. Él menciona, Bruno Gastambide, que acá que el CIPE es el software español, viste que está muy difundido en Argentina, lo usa acá todo el mundo, y menciona que su experiencia con Robo 2016 es que tenía una desventaja porque no incluye las normas IRSOC, y que sí las tiene el CIPE, y que era una desventaja en su momento cuando intentó utilizar el robot. ¿Cómo es el tema de las normas para el entorno francés, digamos? La relación entre, porque una cosa es adoptar un software que me gusta y otra cosa es que el software funcione. Sí, sí. ¿No? Y bueno, hoy día Robo, la historia de ese logiciel Autodesk es que nació en Toulouse ese logiciel, o sea que es francés de alguna manera, de su origen, y la empresa que lo concibió se llama Robobat, y Autodesk lo compró en el año 2006. Así que Robo ya estaba, de alguna manera, con todas las normas francesas de la época. Hoy día, lo que domina en Europa es el Eurocode. El Eurocode son todos los países de la Unión Europea que lo implementaron justamente en el año 2010, se hizo obligatorio. Y hoy día Robo y los logiciales de Gretec están bajo el mismo Eurocode. Es verdad que al internacional no sé cómo se presenta, pero yo sé que en Francia es igual. La única cosa que hace la elección hoy día es el oficio. Es decir, si yo soy un constructor en hormigón armado, lo más probable que vaya a elegir los productos Gretec. Los productos Gretec, sea Advanced Design y Arch. Y si soy constructor en la estructura metálica, lo más probable es que me vaya a utilizar Robo. La otra cosa que hace la elección es que Robo hoy día está en la colección de Autodesk. O sea que cuando te abonas a la colección Autodesk, tenés AutoCAD, tenés Revit y tenés Robo.
Y hoy día hay muchas personas que se dicen, y ese es nuestro, es el problema que tiene hoy Gretec, es que la colección no incluye los productos Gretec. Así que hay muchas personas que dicen, si pago una colección donde tengo todo, voy a tratar de utilizar también robots para hacer hormigón armado. Y es una cuestión financiera. Y es igual, ¿no? La misma pregunta se hace por Revit. Revit está en la misma situación. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, en lo que es la estructura metálica, está Advanced Steel. Advanced Steel está en la colección y es un software que es considerado como oficio, o sea, que está dedicado a la estructura metálica, con todo lo que eso significa. Sabemos bien que Revit no está en ese nivel, no tiene ese nivel. Así que, conclusión, muchas personas que hacen estructura metálica van a elegir Advanced Steel porque está en la colección, porque lo conocen, porque es oficio. Y la competencia directa ahí es Tecla. Así que, no, con respecto a las normas en Francia, no hay tantos problemas. Hay dos o tres puntos sobre robot, que es sobre todo la generación del viento, que no está muy claro para los que lo usan. Hemos hecho pruebas con un amigo ingeniero y todo lo que es la generación del viento es algo que se puede hacer con una simulación de una soufflerie y viene a ser lo mismo que hacerlo con lo que dicen las normas. Así que es el único punto. Pero si no, por el resto es eso lo que hace la elección. Las normas no hay problema, ¿no? Claro, sí, acá el tema de las normas entiendo que es un tema bastante crítico, digamos, para los ingenieros, que no solo cambiar el software, que ya de por sí, como vos describís muy bien, es una cosa que produce mucha resistencia a toda la gente con más experiencia, pero encima, una vez que ves el software, casi todos los estudios han hecho adaptaciones menores de lo que el software como tal, en el caso del CIPE, produce a nivel de documentación para adecuarlo a las prácticas propias acá argentinas, y todo eso hay que repetirlo con otro producto. Algo que también escuché y te quería consultar es que Robot en los últimos años estaba poco mantenido o actualizado por Autodesk, como que había una duda hasta qué punto Autodesk seguía interesado en promover su uso. Eso, ¿cómo lo ves ahora? O sea, ¿es un producto que Autodesk sigue manteniendo así al día con todos los cambios y conexión, como hace con Revit, como hace con Navis, o hay algún ruido ahí con respecto a ese software? Estuve en Barcelona, no sé si Sebastián se conectó, no sé si está, pero estuve en Barcelona en lo que es el OTX y con mis colegas de Autodesk que están, que son, ¿cómo se dice?, jefes de producto, robot, lo siguen actualizando. Hay nuevas cosas que se están haciendo. Sobre todo sé que están actualizando las normas. Como te dije, el Eurocode es lo que se usa. Robot siguió las normas, pero todavía hay cosas que faltan, y sé que en la versión 2020 van a seguir en ese proceso de poner al día las diferentes pequeñas cosas que le quedan. Grandes cambios no hay, ¿eh? Robot no va a cambiar de forma. Claro, no es como Revit, que Revit le van incluyendo, por ejemplo, todo lo que es la parte de Advanced Steel, lo están transmitiendo a Revit. O sea, que todo lo que ustedes pueden llegar a ver hoy día en Revit, de lo que es la parte metálica, viene de Gretec en realidad. Han hecho una copia exacta. Por ejemplo, para lo que es la parte asamblado de la estructura, las pequeñas verificaciones de cálculo fueron hechas en Gretec.
Así que... Eso es lo habitual, se autodesca hace mucho eso de ir absorbiendo en su producto madre, digamos, las compras de productos satélites, ¿no? Eso lo hizo con los productos de cálculo de sustentabilidad también, que lo que va, los productos que eran externos. Ahora, había una pregunta que se me vino y quería proponerte, en base a lo que vos describiste, que no sé qué opinan los demás, pero lo pongo a debate. Me parecía muy interesante que tu descripción de las dificultades de adopción del BIM en Francia, uno podría suscribirlas acá en la Argentina, quizás en otro grado, estaremos algunos años atrás en porcentajes, pero es muy similar. Y la pregunta que se me hacía, porque vos en tu descripción tenía bastante énfasis y presencia la dificultad de la gente, tanto que tiene mucha experiencia, de capacitarse nuevamente, de reconocer que es un proceso largo y por lo tanto no inmediato, que BIM no es Revit, etc. La pregunta que me surge a partir de eso es, ¿quiénes son los vectores que impulsan? O sea, ¿quiénes son de todos los participantes en el proceso de proyecto y construcción los que vos ves como más interesados en promover el uso, el cambio tecnológico y desafiar, digamos, las dificultades que aparecen en el camino, ¿no? ¿Quiénes son los que ven el resultado, los que mencionaste el gobierno, que de alguna manera el gobierno efectivamente está haciendo, pero en la actividad privada, en la actividad concreta, digamos, ¿cómo ves vos quiénes son los sectores que ven con mayor interés, obviamente los fabricantes de software, porque es su negocio, pero desde el punto de vista de los usuarios, quiénes son, bueno, como decís, hay gente que ve Dynamo y se entusiasma porque descubre que algo que antes le llevó horas y horas y días, ahora lo puede hacer sabiendo programar en un rato, ¿no? Pero desde el punto de vista del cambio de proceso, ¿no? De entender que el esfuerzo es rentable, ¿quiénes son los que ven eso a tu juicio, que impulsan el cambio? Los que mueven verdaderamente son los que no saben. Fíjate cómo es el tema. En realidad los que mueven es lo que acá se llama la matriz de Ubrayo. Son los que deciden hacer un proyecto. Son ellos que mueven, yo supongo que han sido influenciados, hay un movimiento general, ¿no? de todo lo que es el beneficio en Inglaterra. Todos los resultados de cómo viene de Inglaterra. O sea, que han visto cosas, han visto videos, han escuchado discursos y se mueven por ese lado. Si quieres ganar un proyecto y quieres ganar una subvención de innovación sobre todo de innovación, puedes poner que en tu obra, por ejemplo, vas a usar el proceso BIM y puedes ganar plata. Puedes ganar una subvención. O sea que por ese lado lo mueven. Pero en realidad, y para ser sincera, no saben lo que es. No saben qué es el proceso. No saben exactamente para dónde van a ir. Así que cuando reciben, se largan en el proceso, no saben definir exactamente cuál es el resultado que quieren. Y eso es muy importante porque las personas las pones bajo un cierto estrés si no sabes qué es lo que querés. Así que ellos se largan, te dicen, lo vamos a hacer, quiero maquetas, quiero esto, pago el mismo precio y te doy el mismo tiempo. Y eso los vuelve loco a todos. ¿Por qué? Porque cuesta caro, porque la gente no está formada, porque el tiempo es importante. Así que en realidad no es una crítica, pero... es algo que yo observo, es algo que yo mantengo como discurso. Las personas que empujan no saben exactamente y hasta que... Parece que un poco lo que decís vos, yo lo veo muy parecido acá, ¿no? Es decir, yo traduciría quizás los maîtres d'ouvrage como los desarrolladores, como les solemos llamar acá, que son los que definen una inversión y, exacto, y que manejan, digamos, el capital. Y me parece que lo que está en discusión es a quién le corresponde la inversión del cambio, ¿no? Porque me parece que lo que todos acordarán en un momento es que una vez que tenés implementado BIM, los procesos son más eficientes y por lo tanto son más rentables y todos te trabajan mejor, digamos, tanto desde el punto de vista del estrés como desde el punto de vista de los resultados. Pero eso surge después que pasaste la montaña de la capacitación, de la adecuación.
Y ese, ¿quién paga eso? Me parece que es lo que está en todos lados en discusión. Si lo paga el desarrollador como un sobreprecio o lo paga el profesional como un aprendizaje que tiene que hacer de prepo y etcétera, ¿no? Me parece que esa es la discusión que está a veces. Disculpame que te corte, efectivamente, y es eso lo que muestra el Estado francés cuando hizo Croquis, cuando lanzó esa plataforma y cuando lanzó todo ese plan de transición numérica. Porque efectivamente, claro, ¿quién paga ese proceso? No se puede, y yo estoy de acuerdo, no se puede dejar de lado al constructor pequeño que hace puertas y que las hace casi a la mano. No se los puede dejar de lado porque vamos a usar un proceso BIM, numérico. Hay personas, sinceramente, hay personas que viven en pequeños pueblos y que participan en la construcción, pero que todavía no están ni siquiera con una mensajería electrónica, y estamos en Francia, claro, y yo los he visto, y no se los puede dejar de lado. Yo estoy de acuerdo con el gobierno de ese lado, y es por eso que no es obligatorio en Francia también, y eso me parece muy inteligente de parte del pueblo francés. Es el pueblo francés que le dijo no, obligatorio que sea en otros lados, pero no en Francia, porque no estamos listos, porque no es así como funciona. Es un buen punto. Pero es verdad también que cuando lo ven, que cuando vienen a vernos a nosotros, lo descubren y consideran que efectivamente es el futuro, y que van a ir y que van a ir. Es eso lo que ven. Sí, la verdad que es interesante, muy interesante lo que vos contás, porque desde tu punto de vista, tal como lo estás describiendo, como te decía antes, hay muchos puntos en común con lo que nosotros vemos acá, desde el BIMforum y desde la gente que está en esto. Supongo que toda la gente que está conectada, o en su mayoría, o los que van a ver el video, es gente que ya hizo el clic, que de alguna manera ya está convencida o cree que vale la pena hacerlo. Pero que efectivamente nos encontramos con una situación donde, bueno, alguien tiene que pagar la fiesta, digamos. Hay una fiesta por delante muy interesante, que es pasar a métodos mucho más avanzados y productivos, pero que el cambio no es sencillo, ¿no? O sea, acá en la Argentina tenemos un problema adicional, que es el tema del uso de software original, ¿no? De que hay una demasiada difundida práctica de tener software sin licencia original. Y bueno, eso cada vez más, obviamente es un problema, porque esto funciona bien en la medida que mantiene software actualizado, todas cosas que lógicamente hay que hacerlo en software original. Acá también hay algunas empresas que ya se hicieron, ya se atraparon, ya Autodesk sobre todo pasó y ya les golpeó, tac, 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 diciendo no. acá también estaba la moda, sigue siendo la moda. Los franceses son seres humanos y en cuanto se pueden atrapar algo gratis, lo hacen, ¿eh? No son santos acá. Así que hasta las más grandes empresas se hicieron atrapar. Así que, y para seguir un poquito con mi, y llegar al final, quería simplemente contarles, y eso salió en la publicación el 15 de abril, ¿no? Es todo nuevo. Este hospital que están construyendo, que van a construir en el norte de Francia, es Bouygues, y la idea acá es que lo hicieron sin papel. Ajá, llegaron hasta la obra y todo es con tablet, y lo que se dice, ¿no? Lo que ellos cuentan es que las personas, los obreros que hace 40 años que construyen de la misma manera, se acostumbraron a utilizar las tabletas. Después hay una apuesta de manera de funcionar hasta llegar a eso. Y la idea es el BIM en la 7D, que sí, para todo lo que es la parte de mantenimiento. O sea, ajá, que el objetivo del hospital es... Es una buena cosa, igual lo pueden consultar en línea si les interesa eso. Y el último es este. Igual es la última cosa que descubrí. Es, no sé si existe eso en Argentina, pero acá existen vamos a decir que son edificios de habitación,
a bajo costo de alquiler. Sí. Hay una parte que está subvencionada por el Estado, eso le llaman HLMA. Sí. O sea que hay promotores inmobiliarios que se dedican a hacer la construcción, la venta, el mantenimiento de ese tipo de inmuebles. Y han firmado un acuerdo con el Centro Científico de la Construcción en Francia, el CSTB, sí, para numerizar todo el patrimonio. Se diría digitalizar acá. Eso, para digitalizar, gracias, para digitalizar todo el patrimonio, lo cual significa utilizar el scan, lo cual significa la modelización, lo cual significa hacer un montón de trabajo detrás, el parque es enorme, y todo eso, ¿por qué? Porque, y creo que hay una reflexión directa hoy día entre el BIM y todo lo que es la digitalización. Y el consumo de energía. En Francia, la tendencia es a la energía positiva, lo cual significa que los edificios consumen energía, pero es el consumo que producen y encima les queda una cierta cantidad de energía que pueden vender. Esa es la tendencia. Uh-huh. Y para controlar esa energía, la numerización, y la, ¿cómo sería en español? El hecho de hacer los edificios conectados. O sea, que tenés captores en los edificios, claro, para regular las temperaturas, para regular, claro, el consumo en diferentes horarios del día. Claro, y todo eso. No solo lo existente, sino el flujo de datos, digamos. Que exactamente. Que sea digital y que se pueda incorporar al modelo. Exactamente, lo cual es la tendencia de muchos países, que es la Smart Building, es de hacer que todo el edificio sea conectado y que puedas controlar todos los flujos de energía, sobre todo el consumo de energía. Así que hoy día, Francia, ahí, Ana Alicia, que pregunta de vuelta el hospital que mencionaste en la diapositiva anterior, ahí está, Maubeuge. Maubeuge. Que está en la frontera de Francia y Bélgica. Exactamente, viene en el norte. Es porque siempre digo que hay una gran diferencia entre el norte y el, claro, sur de Francia. Efectivamente, el norte tiene una facilidad para ir al BIM que es mucho más pronunciada que el sur. No sé bien de qué viene. Justamente estuve hace 2 semanas con el equipo de Génie Civil de Bouygues, pero es la parte puentes, porque también no es mi formación, pero también estoy en la parte de todo lo que es puente. Ah, claro. Para mostrar las novedades de toda esa. Y este equipo, en realidad, que son los que construyen puentes y otro tipo de obras civiles, me comentaba que en realidad Bouygues son por agencia. Así que ellos que viven acá en el sur recién están descubriendo lo que es el proceso, y mientras que la misma entidad, pero en el norte, va a estar están a no sé cuántos kilómetros, a cuántos años luz del sur. Y es la misma empresa, es Bouygues. Así que, y lo que me explicaban es eso, que son por agencia y que es no una tienen. Empresa multinacional de primer orden. Exactamente. Así que, bueno, no es porque sea una empresa que todas las entidades de la empresa lo hacen. Y con eso termino. Con eso termino. Les agradezco este pequeño encuentro. No sé si respondí a toda la... Hubo una pregunta ahí sobre si tenían un manual, sí, de procedimientos, o lo habías ido elaborando durante el proceso, digamos. El asunto de si hay si en tu experiencia suele arrancar con lo que los americanos llaman el BEP, ¿no? El BIM Execution Plan, que permite ordenar los procesos, o eso es más bien algo que se elabora sobre la marcha. Y mira, por ahora al principio, cuando, si vuelvo un poco atrás en mi
en mi historia, al principio, acá en este chantier, en esta obra, hubo lo que se llama un protocolo para llevar a cabo el proceso. ¿Por qué? Porque, como les decía, estaba la parte BIM para lo que es la construcción, la ingeniería civil, pero después estaba la parte BIM para el resto de los equipos que vienen. Porque acá entra la FUSE, pero hay otro tipo de aparatos y cosas que no conozco mucho, que no entraban en lo que le llaman acá el grupo de piezas que tenía que construir EFAL. Así que había efectivamente piezas escritas donde describían los documentos que había que presentar. Pero era una cosa... Escucho ruidos. Pero era una cosa que estaba en realidad... copiada de alguna manera de lo que hacían los ingleses. O sea que no es nada inventado, se tradujo. Por ejemplo, toda esa historia de Lod, los franceses no lo van a usar. ¿No? Lo usan, pero no entienden bien lo que es muy complicado. Acá hay un sistema, y yo sé que por toda la discusión que tengo con los que hacen BIM Management, van a traducirlo, lo van a personalizar, lo van a hacer propio a los franceses. Lo van a usar es solamente para los procesos que tengan salida al extranjero, pero en interno en Francia lo van a transformar en algo francés. ¿Por qué? Porque lo que te decía recién, el BIM tiene que ser para todos, tiene que ser claro. Francia no tiene, el pueblo francés, hablo bien del pueblo francés y no del gobierno, hablo del pueblo, no tiene un contacto con los ingleses, vamos a decir, muy, muy interesante. El francés de la calle, el que sale hoy día con los chalecos amarillos, a los ingleses no les interesa para nada, al contrario, ¿eh? Parece que los ingleses les vienen a imponer cosas, no les gusta, así que... Yo pienso que no va a haber algo nuevo, algo propio del pueblo francés, y es por eso que el gobierno largó esto. Yo les aconsejo verdaderamente, yo sé que ustedes tienen mucho que ver con la gestión, pero yo les aconsejo de ver. Sí, creo que es un muy buen consejo, porque la verdad es que acá nosotros también tenemos el tema, la disyuntiva entre cuánto copiar de cosas que ya están hechas para no inventar la pólvora, como decimos en Argentina. Por ejemplo, Chile, que tiene un proceso parecido al nuestro, que nos lleva unos años de avance, que ellos ya hicieron un plan de gobierno hace 3 años. Ellos inicialmente adoptaron también muy... muy directamente la experiencia inglesa, digamos. Chile tiene una relación muy cercana con Gran Bretaña, desde la guerra de las Malvinas, lo sabemos. Y entonces se alinearon mucho con ello, después aparentemente empezaron a cambiar un poco, pero y acá en realidad estamos recién empezando a ver qué es lo que se va a hacer, tanto del área gobierno, en el área gobierno está trabajando en armar un plan de gobierno, como lo que estamos haciendo en el Inforum. Así que bueno, te tendremos al tanto. La verdad que te quería agradecer especialmente, Milce, creo que fue enormemente valioso la presentación que hiciste. La vamos a publicar grabada, así que vamos a tener seguramente repercusiones a lo largo del tiempo, a medida que la gente pueda verlo. Pero creo que es de enorme utilidad, y saber que contamos con gente con experiencia, que siendo argentinos han desarrollado esto en otros países, así que un agradecimiento especial, y nos mantenemos en contacto. Sí, yo vuelvo, insisto, yo les agradezco primero esta oportunidad de retomar un poquito mi contacto con Argentina. Es verdad que he pasado mucho tiempo aprovechando de Francia, y que desde hace mucho tiempo quería compartir algo con Argentina. Yo espero sinceramente que este proceso los va a ayudar a todos en Argentina a producir de otra manera.
Yo cuando lo elegí, yo cuando lo vi, consideré que era algo sumamente importante para ganar tiempo. No hablo de plata, pero sobre todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la información está concentrada, cuando la información está bien manejada, ganas muchísimo tiempo. Como les dije, yo empecé con el proceso tradicional y yo he visto la diferencia. Yo he visto la diferencia, yo sé que es, ganas tiempo porque la información es fluida. Así que, y cuando ganas tiempo, ganas en calidad de vida. Y cuando ganas en calidad de vida, estresas menos. Claro. Y yo he visto gente llorar, yo he visto franceses llorar porque están estresados, porque el tiempo, porque pasan horas en la oficina, se acuestan, se van de la oficina a las 11 de la noche, al día siguiente están de nuevo a las 5 de la mañana, trabajan los fines de semana, no ven a sus hijos y están... Y hay franceses que lo he visto en una situación sumamente estresante. Y yo creo que es simplemente porque nos pasamos mucho tiempo en Francia buscando las informaciones, los mensajes que se pierden, las idas y vueltas de PDF. Y yo considero que, yo espero que sea una calidad de vida para Francia, lo deseo profundamente y... Y yo espero que para Argentina sea una calidad también de vida, de recursos, de manera de hacer. Tengo esa esperanza y si pueden evitar de copiar a los ingleses, aprendan de los ingleses, aprendan de los franceses, vayan a ver lo que hacen los franceses y hagan su propio camino, hagan su propia experiencia con lo que sienten, con lo que... Pero sobre todo no se olviden del pueblo, no se olviden de la gente, no se olviden de las personas que ya están ahí, no las dejen de lado porque es muy importante. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por tu mensaje, muy valioso. Gracias a todos los que nos acompañaron y participaron. Seguiremos con ese tema. Un abrazo grande. Listo. Un abrazo, un beso, te continúo en Viana. Hasta pronto. Gracias. Chau, chau.